Mi nombre es Carlos Sánchez, soy productor de papa, cebolla, zanahoria. En esta zona donde estamos es Prusia, al lado abajito del parque exactamente de Prusia. Es una finca muy buena para producir los tipos de productos que les mencioné antes. Estamos sobre ese asunto tratando de mejorar las semillas. Estamos buscando conjuntamente con el INTA tratar de conseguir eso. Ya lo estamos consiguiendo. La producción es diferente. En realidad, al agricultor lo que debiéramos de hacer es garantizarnos la cosecha. Aunque el precio esté un poquito bajo, le va a dar, por lo menos va a empatar lo que llamamos el agricultor a empatar, no se va a perder. Entonces, eso es lo que estamos tratando de buscar. Una de las formas que el INTA aporta es que nos vende el tubérculo, nosotros le compramos el tubérculo y también hay supervisión de parte del señor Francisco Brenes en la época de cosecha para que entre los dos, él como profesional en papa y uno como agricultor, o sea, estamos mezclando teoría y práctica. Un papal con semillas que no estén tratadas en la forma de que los se tratan con el INTA, le está garantizando a usted, digamos, entre 4 y 8 papas máximo. Un papal ya muy bueno, 8 papas. En cambio, usted vio ahí la producción que está entre 18 y 20 papas. Es el doble. Entonces, ¿qué pasa? Cualquiera dice, es que es un poco caro llegar a ese proceso. Pues nosotros los agricultores tenemos que darnos cuenta que tenemos que invertir para lograrlo. Yo les recomendaría a todos los agricultores de la zona que busquemos eso y nos garanticemos un mejor futuro para más adelante. ¿Eh? Uh-huh. Y hay donde buscarlo, porque don Francisco Brenes él es abierto a ayudar el sector agrícola y el pequeño. Y ahí está la base y el agricultor como tal tenemos que aprovecharlo. Se está uniendo la teoría con la práctica y usted ve los resultados acá, usted los ve. Uh-huh. Unos papales como estos y sinceramente un agricultorcito como mi persona que es pequeñito y tiene que lucharla con las uñas para sostenerlo, es un gran logro. Nunca lo he hecho, nunca lo he logrado. Del año pasado para acá ya he venido logrando lo que fue cuando me metí con el asunto.